acabamos de llegar al Cerro Huáncar, en donde vamos a practicar sandboard, un deporte que consiste en deslizarse en un cerro de arena. Vamos a conocer a Matías. Vení. ¿Cómo va, Magui? ¿Cómo estás? Matías. Encantada. ¿Por qué hace frío si en todos lados hace mucho calor? Eso, la pregunta del millón. Acá en Apuna estamos en la precordillera y el nivel de altura es superior a los 3.000 metros. ¿Tanto? Y en medida que ascendemos es mucho más frío. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este deporte se llama sandboard o sandboarding. Veo tablas, veo mucha arena y veo, tengo miedo. Bueno, estamos en Abrapampa, ¿sí? En la capital de la Puna, y esto se llama el Huáncar. Vamos a deslizarnos en la arena, ¿sí? Sencillo, fácil, no es peligroso. Yo no lo hice en nieve tampoco, no lo hice en ningún lado, es la primera vez. No hay problema, no hacemos nada. Un curso acelerado. Bueno, vamos, dale. ¿Cómo me queda? Más alta que yo casi, pero no importa. ¿Cómo se hace? Contame. Una vez que llegamos a la parte de arriba, sentate. Fíjate que tiene dos correas. Esta parte para atrás. La clavamos en la arena. ¿Está bien? Sí. Cuando vayamos arriba, ahí está. Te acomodás, sacás el abrojo que tiene la correa más gruesa y lo ajustás al talón primero. Uh-huh. Ahí. Creo que me sobra un poco, pará, no te entiendo. La abrazadera sujeta. Listo. Bien, ¿y ahora? Parate. Ajá. Y ahora lo único que tenemos que hacer es un pequeño salto para adelante. ¿No te vas? Ah, muy bien. Eso es todo. Pegá el salto. Era para allá, ¿no? Ah, para adelante. Yo te tengo. ¡Ay! Yo te tengo. Te voy soltando de a poco. ¡Ah! ¡No! ¡Sin miedo! De los conductores que hicieron esto, parece que suena mejor. ¿En serio? Ajá. ¡Pero la puta madre! Quiero volver a hacerlo. Bueno. Imagínate que ya estoy bajando. Sí. Lo que tengo que hacer es esto. Giro. Para que tenga mayor control. O sea, tengo que mirar para adelante. Perfecto, el torso para adelante y ahí. Okay.